Escritores de Alicia Blog TV, cuéntanos cuál es tu próximo proyecto. Bueno, estoy trabajando ahora en la segunda temporada de Manual de Supervivencia. Estoy súper emocionada porque la primera temporada nos fue súper bien. Tengo mucha gente escribiéndome, pidiéndome consejos, dándome sugerencias de los próximos temas de la segunda temporada. Así que gracias a todas las personas que me están escribiendo y estamos trabajando fuerte para que la segunda temporada los ayude con más consejos y más tips para todas sus familias. Cuéntanos, ¿cuál sería tu sugerencia o tips para aquellas latinas que quieren seguir tus pasos? Bueno, yo creo que lo más importante es que sepan a dónde quieren llegar, que se concentren en eso, que no se rindan, que no crean que lo tienen que hacer todos solas. Trabajen en equipo con su familia, pídanle a su esposo que lo apoye, a sus padres, a las personas que tengan cerca. No tenemos que ser super mujeres, solamente tenemos que tratar de trabajar lo más fuerte que podamos y lograr nuestros sueños. Gracias, muchas gracias, Laura, y muchos éxitos. Gracias a ti, un beso. ¿Qué expectativas hay ahora, Sebastián, digamos, con el mundo Fox, con nuevas producciones que se estén haciendo además de la novela? No, pues expectativas, feliz de poder llegar a la gente, que esta producción que estamos haciendo, hay muchas otras, pero no digo la mía, habla de ese tema, de los inmigrantes, de los controles, de que pueda llegar a otras personas y no solamente aquí en Colombia, pues es muy bueno porque es un tema que nos toca. Conversaba con una televidente de NTN 24 acá en Estados Unidos que me decía que con Mundo Fox llegan las mejores telenovelas, las colombianas. ¿Qué sientes tú al escuchar un halago como este? Pues siento que ha sido algo que Colombia ha forjado, se lo ha sudado porque tenemos mucho talento en Colombia, el apoyo de grandes canales, de gente que cree en la televisión, en el talento colombiano, los guionistas, los directores, en los actores, en la técnica. Somos los latinos y los colombianos, somos gente emprendedora y, como decimos, en nuestra tierra berraca. Creo que así mismo ese es el resultado de nuestras producciones y creo que tenemos mucho para mostrar el mundo. Encuentro con Sebastián Martínez, un actor colombiano. Bueno, le habla Alicia Borcha de Alicia Blog TV. Cuéntanos, Sebastián, ¿cuál es tu nuevo proyecto para el futuro? Estoy rodando actualmente acá en la ciudad de Nueva York una producción colombiana. Se llama Ya te espero, trata sobre los inmigrantes a los Estados Unidos. Estoy en ese proyecto actualmente y todavía me falta un tiempo, entonces estoy concentrado en eso y feliz acá. Ok, y bueno, y comunícanos a ver qué te parece a ti el tema precisamente de la inmigración aquí en los Estados Unidos. Bueno, creo que es eso, es simplemente que todos tenemos sueños distintos, esperanzas distintas, y a veces la vida puede que en un sitio no te la ofrezca o que tú pienses que está en otro lado y eres libre de intentar y de probar si eso es cierto o no. Entonces creo que de esa manera nuestros sueños no pueden tener fronteras. Así es, muchas gracias, Sebastián. Exactamente, nos conseguimos con Martín. Mi blog es aliciablogtv.com y está dirigido a nuestras mujeres hispanas, donde le doy tips de belleza, recetas de cocina, en fin. ¿Qué consejo le darías a nuestras mujeres hispanas para que se sientan mejor, más a gusto con ellas mismas? Mi consejo fundamental para todas mis amiguísimas latinas, amigas amorosas, que os quiero muchísimo, es número uno, que busquéis el tiempo para vosotras mismas, dedicados 5 minutos al día para encontrar ese corazón tan grande que cada una de vosotras tiene. Yo sé que la conocéis, todo el mundo sabe ese amor que lleva dentro, el amor de mamá, el amor que sientes por tu esposo. Ese amor también es para ti. Tú tienes que ir y encontrar el tiempo para penetrar en ese amor y regarte con ese amor. Y eso lo puedes hacer mientras estás duchando, lo puedes hacer los 5 minutos cuando te estás levantando, los 5 minutos antes de ir a acostarte, lo puedes hacer cuando vas a caminar al parque, a lo mejor con tu bebé o con tu perrito, lo puedes estar haciendo cuando estás leyendo un libro, lo puedes estar haciendo incluso cuando estás cocinando, pero quiero que te dediques tiempo a ti, porque tú te lo mereces y cuanto más te quieras tú, más te va a querer el resto del mundo, te lo digo yo. Ay, gracias, danos un adelantico de cuál va a ser lo nuevo de Utilísima para la próxima temporada. Bueno, lo nuevo de Utilísima es un programa que se llama Tu Vida Más Simple, presentado por Luz Blanchet y este servidor. Ajá. En una horita les vamos a resumir a lo mejor de todo el canal de Utilísima, desde manualidades a cocina, belleza, moda, finanzas, salud, relaciones familiares, y les vamos a ayudar a hacer su vida muchísimo más simple. Van a ahorrar tiempo para hacer las cosas que quieren, bueno, y van a ahorrar dinero, así que mejor no se pueden perder esa horita de Tu Vida Más Simple por Utilísima. ¿Cuándo va a estar en el aire? Ya a partir de hoy, mayo 16, gran estreno, una hora todas las tardes. Visita utilísima.com para ver los canales y los horarios y te esperamos, como siempre, en utilísima.com y en su canal de cable. Muchas gracias, Martín. Gracias.